Muchísimas gracias, amigos. Y hoy, como todos los días, nos corresponde un bloque en el cual tratamos de contestar las preguntas. Y esta vez lo vamos a hacer con nuestro público asistente. Bienvenidos, por favor. ¿Quién tiene la primera pregunta? Allá arriba, vamos. Eso. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor. Por favor, pégase un poquito el micro para escucharnos. Mi consulta es, ¿qué enfermedades causa la obesidad en los niños? Un niñito obeso, en el futuro, si es que no mejora su condición de alimentación y de manejo, va a tener, o sea, no estoy diciendo podría, sino va a tener un montón de problemas, dentro de los cuales va a ser muy susceptible de tener diabetes tipo 2, muy susceptible de tener enfermedades cardiovasculares, muy susceptible de tener enfermedades pulmonares, muy susceptible de tener problemas en los huesos. El niño gordito no es un niño sano, como se creía antes. El niño obeso es un niño que tiene que mejorar su salud para tener un desarrollo normal. A ti. Otra preguntita, por favor. Abajo, vamos. Adelante. Muy buenas. Doctor, buenos días. ¿Una peritonitis puede ser mortal? Absolutamente sí. Una peritonitis es una infección dentro del peritoneo. ¿El peritoneo qué cosa es? Es una membranita que separa los órganos del exterior. Esta membrana es una membrana viva que intercambia fluidos, intercambia sustancias. Y cuando esta membrana tiene infección adentro, se generaliza una infección y puede ser... Mire, ¿ha visto un forúnculo alguna vez? Sale pus, ¿no es cierto? Eso adentro de la barriga, dentro de una cavidad que se llama la cavidad peritoneal. Eso es una peritonitis y de eso uno se muere. Gracias. Tenemos nuestra llamada del WhatsApp. No se olvide de nuestro número 9941-73543. Adelante con la llamada, por favor. Aló, buenos días. Aló. La señora buenos Ruth, días. Por favor. ¿Sí? La señora Ruth. ¿Sí? Ruth, ¿cómo está? Lo saluda Tomás Borda del programa Doctor TV. Bienvenida. Buenos días, Doctor Beck. Cuénteme, Ruth, ¿en qué la puedo ayudar? ¿De dónde viene usted? ¿De dónde es su llamada? Soy de Chocó, de Trujillo, La Libertad. ¡Bienvenida! Me dicen que ha mejorado el clima mucho. Ya está más tranquilo, ¿no? Sí, está. A veces sol, a veces frío. Muy bien. Señora Ruth, ¿en qué la puedo ayudar? Cuénteme, por favor. Doctor TV, mi pregunta era, tengo una anemia, bueno, de 6.6. Y quisiera ver qué alimentos podría consumir para subir de nivel de hemoglobina. A ver, Ruth, acá hay dos cositas importantes. ¿Me dice 6.6 de hemoglobina? Sí. Usted sabe que lo normal es 13-14. Acá, más importante, yo diría, que la misma anemia es la causa de la anemia. Tenemos que encontrar qué está pasando, porque usted creo que tiene 20 años, 21 años, me dijo... 21 años. A los 21 años, tener una anemia tan severa tiene que ser por una causa. Yo me enfocaría, más que en preocuparme sobre la anemia, que de hecho nos tenemos que preocupar, que la causa de la anemia. Entonces, hay varias cosas. En primer lugar, de hecho, sí, tiene que mejorar su alimentación, tiene que mejorar los aportes de hierro, tiene que comer harto, abundante comida con hierro, pero además, de hecho, le deben haber recomendado sulfato ferroso o suplementos de hierro, ¿no es cierto? Sí, doctora. O sea, a mí me sacaron análisis y me dijeron que era por déficit de hierro que tengo la anemia. Ok. Entonces, hay que darle una sobrecarga de hierro, ¿de acuerdo? Hígado, alfalfa, lentejas, todo esto con vitamina C, es decir, tomate, pimiento, limón, naranja, mandarina. Pero eso solo no nos va a ayudar hasta no saber por qué está usted con anemia. Por lo tanto, le sugiero que acuda a un médico clínico general para que nos descubra exactamente qué está pasando y por dónde está perdiendo usted esa cantidad de sangre. ¿De acuerdo? Muy buena suerte. Manténgase en contacto con nosotros, por favor. Un beso grande. Hasta luego. Chau, chau, chau. Gracias.
Hasta luego. Chao, que le vaya muy bien. Cuídese. Adiós. Gracias por tu pregunta. Chao. Gracias, perdón. Chao, chao. Adiós. Gracias. Chao. Muy amable. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, señor. Gracias. Adiós. Oh, my God.